De verdad está todo pronto, ahí lo ves, la gente trabajando, la gente de Lucas, y acá con la comisión de apoyo ajustando los últimos detalles para esta gran noche que tenemos hoy en la ciudad de Rivera. Increíblemente cómo se vendieron rápido esas entradas, ¿no? Para dos funciones. De verdad, sí, largamos una función y en 4 o 5 días se la terminaron, y la segunda función fue también 3 o 4 días, hace ya más de una semana y no tenemos ni una entrada más. La ajustamos todo, quisimos ver si se podía hacer algo más, pero imposible. Una satisfacción para todos nosotros y para la gente de Rivera en tan poco tiempo haber logrado todo esto. Presidenta, ¿qué significa este empujón, este nuevo empujón de Lucas Hugo en la campaña por el CTN Natal? Bueno, buenos días a todos, y la verdad que muy emocionadas, como recién le comentaba a todos los compañeros, porque el apoyo que tenemos de la comunidad, y como recién lo decía Ever, realmente agradecidos a todos los empresarios, a todos, porque abrazaron este proyecto. Y sin dudas alguna, Lucas, un grande con nosotros en este proyecto, y la verdad que todos están comprometidos con el CTI neonatal. Bien. ¿Cuál es la recomendación para quienes vengan hoy? Tienen que llegar puntuales, ¿no? Sí, el horario es 19:30 con la pulserita verde. Tenemos son 400 butacas, ya están todas vendidas. Tienen que llegar y que media hora antes para poder colocarlos. Y siempre decimos que los niños que vienen acompañados con los padres tienen que tener también la pulserita, no pueden llegar sin tener la pulserita porque también pagan, porque son limitadas las butacas. Y bueno, y que todo esto sea una fiesta tranquila, que bueno, lo que esperamos es muchas fiestas por este proyecto que es tan importante para nuestra Rivera. ¿Puede hablar de números o eso hoy a la noche se va a saber lo que se recauda con esto? Sí, bueno, entradas agotadas, nos daría alrededor de unos 200.000 pesos la noche de hoy. Y seguramente, bueno, hoy lo vamos a pasar, pero andamos en 1.700.000 pesos, llegando más cerca de los 2 millones de pesos. ¿Qué es la meta? ¿Qué es la meta? La meta son 2 millones de pesos y ya estamos cerca de los 1.700.000. Vamos a lograr hoy 1.700.000. De repente alguna novedad más que vamos a llegar a lo más cerca. Bien.